Pues hoy le tengo un postre muy integral, y es que vamos a preparar un molde de zanahoria integral. Aquí tengo la zanahoria, voy a rallar más o menos unas 4 zanahorias, que serán 4 tazas de zanahorias, porque voy a traérmelo para acá, porque le diré, una buena zanahoria grande le da prácticamente el rendimiento de una taza. Entonces, vamos a continuar. Simplemente rallamos. Cuando ya le vaya quedando un poco, preferible que lo deje antes de que usted se raye sus propias manos, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. Y esto está listo. Recuperamos aproximadamente unas 4 tazas de zanahoria rallada. Puede ser betabel. Vamos a poner 8 huevos. Vamos a poner el azúcar. Ahorita le voy a dar lista de los ingredientes. Este es un pan grande, de manera que lleva suficiente azúcar. Y estaremos utilizando aceite de maíz, también suficiente. Aquí vamos a activarla. Aquí tengo polvo para hornear, le decía, para 5 tazas que estamos preparando. Voy a estarla integrando. Le espolvoreo un poco de harina, así es que me quedó muy justa porque son 5 tazas. Y esto me va a permitir, le digo, que no se vaya mi zanahoria al fondo, sino que se mantenga en un nivel. También la canela. Y mezclamos perfectamente, todo se va a agregar y se va a combinar. Ya empieza a aromatizar el lugar, esta canela que es deliciosa. Yo he calentado en el microondas un poco de agua, aproximadamente un tercio de taza, nada más para darle suavidad y que no esté tan fuerte, tan espeso. Y son de esas preparaciones, señora, que las hacemos en un 2x3. Nos quedan muy, muy ricas, son rendidoras, pero además nutritivas. Nos sirven para toda la semana, quizás. Le recuerdo que también hay que tener un poco de mesura en este sentido, porcionando desde luego cada rebanadita, lo que le corresponda al niño, lo que le corresponda al adulto. Y eso es lo que vamos a estar integrando. Si se dio cuenta, está un poquito dura, entonces nada más es como un tercio de taza. Suavizamos, dejamos ahí, incorporamos la semilla poco a poco. Acá tenemos el ajonjolí. Lo vamos integrando. Y es una masa que nos queda muy justa, pero es la capacidad de nuestra batidora. Vainilla. Y hemos terminado de añadir estos ingredientes. Muy bien, ya tenemos nuestro molde listo y lo estaremos vertiendo. Todo va aquí. Es una preparación sencilla, de batidora, y que nada más hay que mezclar los ingredientes. Son esas preparaciones que nos gustan, incluso si le queda el pan para días después, ¿qué es lo que puede hacer? Tomar un poco de papel plástico, envolverlo para guardar lo que es la humedad. Es un pan que nos queda húmedo, sobre todo porque hemos puesto también un poquito de agua para ayudar a la mezcla, y va a ver usted cómo esponja de bonito. Ya tenemos esta mezcla y vamos a decorarla. ¿Con qué? Con un poco de almendras picadas toscamente, así, estaremos poniendo de esta manera. En el horneado nos quedan crujientes. Y esto va al horno a 180 grados centígrados. Necesita 4 tazas de azúcar, 2 tazas y media de aceite de canola, 8 huevos, 5 tazas de harina integral combinada con normal, 8 cucharaditas de polvo para hornear, 4 cucharaditas de canela molida, 4 tazas de zanahoria rallada y 4 cucharaditas de vainilla. Semillas: media taza de pasas, 1/4 de taza de ajonjolí tostado, 1/4 de taza de pepitas de girasol,
un cuarto de taza de almendras, media taza de coco rallado y aceite en aerosol para engrasar en el momento. Muy bien, sacamos de este delicioso pan. Mire qué húmedo, para que se le antoje. Y lo vamos colocando. Son trozos bastante grandes, le digo, usted decide cómo los va a cortar. Y si los acompaña con un poco de fruta, pues le va a quedar delicioso, un postre riquísimo. Gracias por su atención, espero que le haya gustado. Nosotros vamos a continuar.